velocidad. Parecía que se lo comía vivo Senegal en los primeros 30 minutos de juego, pero el gol no llegó nunca. Siempre tuvo la pelota, siempre tuvo el dominio del juego, pero nunca apareció esa clara jugada de gol para poder decretar la apertura que merece Senegal. Acá lleva la pelota Diallo para el conjunto senegalés. Cruza la línea central de la cancha. Se mete en suelo catarí. Entregó el esférico para Mendy. Mendy colocó para Diallo. Diallo entregó la pelota para Jacob. Jacob va a venir en el centro. Se levantan los senegaleses. Piden el gol. Vino la pelota al medio y lo tienen. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! El centro delantero Diá. El centro delantero Diá decretó la apertura del score para el conjunto de Senegal, tanto anunciado y que merecía los 40 minutos de juego. Senegal 1, Qatar 0, se lo dije que se paraban en las tribunas los senegaleses que pedían el gol. Bailan los senegaleses, festejan merecidamente, ganan por 1-0. Diá el autor de la conquista, Senegal 1, Qatar 0. Una jugada rara, porque el defensa qatarí se cayó y pareció que la pelota le pegó en la mano. Sentado en el área quiso defender la jugada, pero apareció el goleador de Senegal de frente al arco y ejecutó al arquero. Merecidamente gana 1-0. Estaba al acecho Diá. Allí se cayó el zaguero, ligó mal. Le quedó la pelota que no dudó. Abre la cuenta y es justicia con el trámite del partido. La, 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 la. Va a venir el córner, atención, punta izquierda, punta derecha, pierna izquierda, lo va a tomar Jacob, se va a adelantar, se adelanta Jacob, levanta la pelota en centro, cabezazo, gol, golazo, Diadú, de cabeza la peinó y la clavó contra el caño derecho, decretando el segundo tanto del conjunto de Senegal. Vino el córner de Jacob, salta espectacularmente Diadú y peina la pelota cambiándola de palo y decretando al comienzo del segundo tiempo el segundo gol de Senegal, que puede ser lapidario para Qatar. Senegal 2, Qatar 0, convierte Diadú el tanto. Tremendo anticipo ofensivo del número 19. Qué bien que atacó la pelota el centro delantero. Fue a buscar el córner, le arrastraron marcas y el delantero que juega en la Liga Turca le ganó a todos en la azotea. Liquida, un cabezazo espectacular, la colgó del ángulo. Apareció en el primer palo para ganar de cabeza y cambiarla de distancia, de lugar. No alcanzó el arquero de Qatar, ya a los 3 minutos. Gana Senegal 2-0. La, 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 la. 32 minutos y medio transcurren del segundo tiempo del partido que Senegal está dejando afuera del campeonato del mundo a la selección de Qatar al vencerlo por 2-0. Acá hay un pelotazo largo para el conjunto Qatar. Viene el centro. ¡Está! ¡Gol! Muntari. ¡Gol de Qatar! Gol de Qatar, su número 9, Muntari. Y bueno, abrió el marcador Qatar para su equipo a los 33 minutos de juego. Lo que querían los qatarí lo han conseguido. Muntari decretó el tanto de Qatar a los 32 minutos de juego. Ahora gana Senegal por 2-1. Levantan la bandera, sacuden la bandera. Los qataríes están felices y por la organización del campeonato del mundo. Estuvo bien que decretaran su tanto, ahora pierden 2-1. Primer gol en el campeonato del mundo para Qatar. Un gran cabezazo, un pase cruzado de 45, 50 metros de punta a punta. Un salto acrobático para el hombre que formará parte de la historia del fútbol qatarí, Mohamed Muntari, a los 28 años de edad. Su primer gol en el campeonato del mundo. Es para festejar Qatar por ese gol que hace el número 9, que había entrado hace un rato. Qué cabezazo impresionante para marcar el tanto, el primero en la historia de los mundiales. La, 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 la. Que pasa a depender de sí mismo en el próximo partido. Claro, acá la pelota la van llevando. Si empatan, el que gane a segunda hora de Holanda y Ecuador se clasifica. Acá ataca el conjunto de Senegal. Vienen por bajo, está el tanto, tiró gol. ¡Gol! ¡Gol de Senegal! ¡Gol de Senegal! Decretado por el número 20, Bamba.
decretó el tercer tanto lapidario, definitivo. Bamba, a los 38 minutos, decreta el tercero y liquidó. Bamba, Senegal 3, Qatar 1, Bamba y gana Senegal. Ahora sí, a bailar la Bamba, un poquitito de ganas y a bailar la Bamba. Estaba apretado el partido, lo podía complicar Qatar, pero aseguró el resultado Senegal con el hombre que entró para liquidarlo. Clean caja, ahora se cierra, gana Senegal 3-1, la alegría de Qatar de haber marcado su primer gol, pero a poco le importó a Senegal, lo cerró. La, 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 la.